La bienvenida a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien. Que okay, vamos hoy a darle ya la bienvenida a todas. Este va a ser nuestro último repaso. ¿Pueden ver la pantalla completa de la presentación? Sí, se ve. Ok. Muy bien. No me quieren funcionar los controles aquí, bueno. Ahí cambió ya. Sí, es que se tranca muchas veces. Pero ahí está la segunda ya. El tiempo lo... Sí, se frisa, como dicen. Sí. Bueno, esta guía de estudio está hecha con la intención de reforzar lo que ya hemos aprendido y las notas que usted pueda tomar, los libros que pueda utilizar, pueden servir de referencia mientras estudia. La certificación de asistente dental es ofrecida por el AMCA y es una certificación que representa el conocimiento adquirido en un entorno universitario de carrera o técnico. La información encontrada en este estudio es una guía para información que usted va a necesitar para la finalización del examen, exitosa de su examen. Puede haber alguna información no contenida en esta guía, por lo que las notas que usted pueda tomar y los libros que pueda utilizar de recursos adicionales pueden ser de mucho uso para usted. Esta certificación la pueden tomar personas que se hayan graduado de dentistas, higienistas dentales y asistentes dentales. Aquí les presento esto que ya ustedes se saben, que conocen perfectamente de la estructura del diente. Y vemos el enamel, gum, the dentin. Les voy a leer las estructuras en inglés. The pulp chamber, the root canal, which is containing the pulp tissue, the supporting ligament, the accessory canal, the root and opening, the bone that's surrounding the tooth, the root and the crown. No sé si esto me deja, no me cambia. Cambió, aquí cambió, pasó a otra. Sí, encía, la cubierta, ¿verdad? Y definición de cada uno. Sí. Sí. Tenemos la definición de cada uno. Como ustedes saben, el esmalte es la estructura que cubre la parte de afuera de la corona. El esmalte no está sostenido por la dentina y puede ser muy frágil. El esmalte es más espeso en las superficies de mordida, en las cúspides oclusales y en el borde incisal más que en otras áreas. La encía, que también la llamamos gingiva, o encía en plural, es un tejido conectivo cubierto con una membrana de mucosa adherida y rodeando el cuello de los dientes y el hueso alveolar adyacente. Luego tenemos la dentina, que se encuentra debajo del esmalte y debajo del cemento dentro de la raíz. La dentina cambia de una zona a otra. Esta no es uniforme en todas las partes. Tenemos el tejido pulpal, que está en el centro del diente, y su función es proveer nutrientes, soporte y mantenimiento a la dentina.
Después tenemos el conducto radicular o cámara pulpar. Este no es más que el espacio dentro de la raíz del diente. Luego vemos el ligamento periodontal, que sirve como unión de los tejidos entre el diente y el hueso. El ligamento periodontal se inserta en el hueso rodeando al diente, así como en la capa externa de la superficie de la raíz. Este está compuesto por varios tipos de colágeno y tiene un componente neurovascular. Es bien fino el ligamento periodontal. Aquí les quise recrear las superficies de los dientes. Estas se dividen en bucal, incisal, mesial, distal, perdón, labial o facial, lingual, oclusal y paladar. Ustedes saben que dependiendo hacia dónde se encuentre, es el nombre que se le da a la superficie dental. Vamos a repasar eso porque eso es como básico para nosotras. Aquí vemos otro gráfico que nos indica las superficies, superficie lingual, hacia la línea media, las que se inclinan hacia el medio, las bucales, las distales, mesiales. Estos son gráficos que pueden encontrar en el examen, quizás para que ustedes apareen dependiendo de la superficie que quieran preguntarle. Doctora Angie, ¿le puedo hacer un comentario, si es posible? Dígame. Que aquí, o sea, el sistema numérico que se utiliza aquí para numerar los dientes es diferente al sistema numérico que usamos en Santo Domingo o en otras naciones. Cuando yo empecé a trabajar como asistente, me chocó mucho eso, porque el tercer molar de algunos... Es el uno. Yeah, entonces es el uno de aquí. A veces, oh, Dios mío, ¿qué es? Y ahora lo veo en la gráfica y digo yo, oh, déjame hacer esta aclaración. Yo creo que les puse un gráfico de esto. Voy a chequear. Denme un segundito. Gracias. Ustedes lo van a tener en la presentación precisamente de lo que es cuando se llena el odontodiagrama, que es cuando nosotros necesitamos saber la nomenclatura de los dientes. Sí. Para entendernos aquí, porque nosotros vamos por 12, 22, 32 y 42. Mira, el odontodiagrama es una herramienta gráfica. Que se utiliza para organizar y documentar el estado de la boca de un paciente. Esta incluye áreas que haya descomposición o no. Y sirve también para organizar el plan de tratamiento, más que nada. En ella se van a identificar dientes que faltan, profundidades de los bolsillos, de las bolsas periodontales, de las encías, puntos de sangrado, anomalías en los dientes, daños en los dientes, presencia de coronas, fijación de los dientes a las encías, si hay cualquier movimiento o cualquier tipo de sangrado, o en qué área hay sangrado, en qué diente hay sangrado. Esta es la nomenclatura que se utiliza aquí, donde se comienza en el primer molar, en el arco maxilar, arriba, perdón, tercer molar, va a ser el 1. Todavía yo me confundo también. Le digo primer molar porque veo 1, pero es el tercer molar, entonces sí, va a ser el 1.
Sí, el de la sistema no lo dentición tiene. permanente. Luego Sí. ya uno se acostumbra realmente, pero siempre, siempre el odontodiagrama va a tener los números. Y como dicen, que lo que bien se aprende no se olvida, cuando uno lo mira rápido ya uno cae de nuevo en el setting Sí, de de verdad. cuál diente, de cuál diente se va a trabajar o de cuál diente se está trabajando o el doctor está identificando. Entonces, ustedes van a tener aquí en la presentación, yo les voy a dejar este gráfico que va a ser de mucho uso. Gracias. Terminando con el tercer molar inferior, ya que va a ser el 32, también la dentición Temporal. primaria, aquí está la nomenclatura. Y tiene, no sé si se ve bien, porque yo lo estoy viendo un poco borroso, tiene las superficies de las que hablamos y el nombre de cada diente, como el incisivo central, incisivo lateral. Aquí están los caninos o cúspides. Primer bicúspide, segundo bicúspide, primer molar, segundo molar, tercer molar. No sé si pueden ver aquí abajo. Aquí y se identifican los dientes, los terceros molares como 1, 15, 16, 1, perdón, 1, 16, 17 y 32. Eso te da. Eso es como un recordatorio. Si identificas los terceros molares, siempre te vas a acordar que se comienza en el 1 y que se termina en el 16 del mismo arco. Es como algo que te va a llevar rápido a identificar tu arco. Luego, abajo, se comienza el tercer molar en el 17 y terminas en el 32. Este es un truquito que me llevaba rápido. Aquí les tengo un video. Let's review the tooth surfaces on the chart to understand charting. The midline is the line drawn between the intersection of teeth 8 and 9 and teeth 24 and 25. This usually represents the middle of the body. The facial surfaces are the surfaces of the teeth nearest the cheeks or lips on the anterior teeth, or teeth number 6, 7, 8, 9, 10, and 11, 22, 23, 24, 25, 26, and 27. The buccal surfaces are the tooth surfaces closest to the cheeks on the posterior teeth. The lingual surfaces are the surfaces of both anterior and posterior teeth that touch the tongue. The incisal is the biting edge on anterior teeth. The occlusal is the biting surface on the posterior teeth. Remember that the proximal surfaces are the surfaces of the teeth that touch the adjacent or next teeth. The mesial is the proximal surface closest to the midline or the middle of the body. The distal is the proximal surface furthest distance from the middle of the body or the midline. Let's take a moment to review the process of charting restorations in teeth. The names of the surfaces of teeth are used to describe restorations in teeth. Each tooth surface included in the restoration is used to describe and chart the restoration. Anterior teeth have two incisal angles. The mesioincisal or MI angle, and the distoincisal or DI angle. The incisal angle description is used when a large amount of damage or large restoration is present on an anterior tooth. Incisal angle restoration.
operations involve the entire angle of the tooth, which is actually four surfaces of the tooth, not two surfaces. Many people confuse an incisal angle restoration as being a two-surface restoration because we use only two surfaces to designate and describe the angle. The four surfaces involved include the mesial or distal surface, in combination with the facial surface, the lingual surface, and the incisal edge. If this is tooth number two, the six points that we would measure are the distal, buccal, and mesial on the buccal side of the tooth, and the mesial, lingual, and distal on the lingual side. The doctor calls out the three buccal. Not two surfaces. We use only two surfaces to designate and describe the angle. The four surfaces involved include the mesial or distal surface, in combination with the facial surface, the lingual surface, and the incisal edge. If this is tooth number two, the six points that we would measure are the distal, buccal, and mesial on the buccal side of the tooth, and the mesial, lingual, and distal on the lingual side. The doctor calls out the three buccal or labial measurements for each tooth, and then pauses for the assistant to write down the measurements. The doctor would then go to the next tooth and call the three buccal or labial numbers. We do not proceed to the lingual of tooth number two. Ahí me escuchan. Ahí el video mostró un poco sí, claro. Sobre las superficies del diente y también especifica de que mientras el doctor está haciendo el sondaje, espera que la asistente anote las medidas. Por eso es que es muy importante el conocer el odontodiagrama. Vamos a pasar a hablar un poco sobre las emergencias dentales más comunes. Las emergencias dentales más comunes incluyen un diente roto, por lo regular dientes anteriores que se rompen en accidentes o durante juegos de deporte, practicando deporte, juegos de contacto. Dientes avulsionados, que ocurren casi siempre cuando el diente, perdón, se ha extraviado por fuerza de una prótesis o por una fuerza externa. Prótesis rotas, las cuales incluyen dentaduras parciales o totales, dientes con absceso, los cuales se han infectado por causa de alguna presión o de algún fluido que no tiene cómo salir, no tiene escape. Y alveolitis. La alveolitis ocurre comúnmente después de que se ha extraído un diente, como nosotros la conocemos como alveolitis seca, y ocurre cuando un coágulo de sangre no se forma o se elimina por lavado de la cavidad, los extremos nerviosos de esta cavidad quedan expuestos. Entre las especialidades dentales, tenemos la prostodoncia, la cual se divide en prostodoncia fija o removible. La fija
es la que trata de reemplazar los dientes que faltan con dentaduras permanentes. La asistente dental, por lo regular, está envuelta en todos los aspectos del tratamiento prostodóntico. Sus responsabilidades incluyen la preparación del equipo que se va a utilizar, incluyendo seleccionar el color de los dientes que se van a restaurar. En algunos estados, la asistente dental remueve dientes temporales fijos y toma las impresiones preliminares. También muchas veces es la que remueve el exceso de cemento luego que se pone la prótesis. En el caso de la prostodoncia removible, hay dos tipos de prótesis, que son la parcial y la completa, como ustedes saben, y el rol del asistente dental es educar al paciente y preparar los materiales, tomar notas. En algunos estados también, las asistentes dentales pueden hacer trabajos de procedimientos de laboratorio de forma selectiva. Eso va a depender del estado o de la oficina también muchas veces. Muchas veces es un requerimiento. La periodoncia. La periodoncia es la especialidad que se ocupa de las enfermedades del tejido que rodea y soporta la raíz del diente. La asistente dental es parte de un equipo de profesionales de salud bucal en una oficina que maneja esta especialidad. Durante un procedimiento periodontal, la asistente dental realiza tareas generales en el consultorio y posiblemente funciones ampliadas según le permita su estado. Eso de medir las bolsas periodontales, muchas veces la asistente dental lo hace sola, pero ya eso va a depender del criterio que tenga el doctor, o muchas veces de la experiencia que el asistente dental muestre o pruebe si está certificada, si no, eso depende. La endodoncia. La endodoncia es la especialidad que diagnostica y trata las enfermedades de la pulpa y los tejidos periapicales. Muchos procedimientos en esta incluyen el diagnóstico, tratamiento de canal y cirugía periapical. Como ya dijimos, también la asistente dental en este tipo de oficinas que se dedican al tratamiento de endodoncia, aparte de sus deberes al lado del doctor, muchas veces él le pone otras asignaciones, pero eso va a depender del estado. Por ejemplo, como ustedes saben, en New Jersey, las radiografías que se toman durante un tratamiento endodóntico, si la asistente no tiene la certificación, no puede tomarlas. Pero si el doctor entiende que la asistente está capacitada, este puede ser uno de sus deberes durante el tratamiento endodóntico. La cirugía oral y maxilofacial. Esta es una rama de la odontología que se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y malformaciones. Envuelve cirugía de la cara, de la mandíbula, del cuello, la boca y la cabeza. Las responsabilidades en una consulta que se dedica a la cirugía oral y maxilofacial va a depender del paciente, del cirujano y de las necesidades de la práctica. Muchas de ellas incluyen, pero no están limitadas, a pasar los instrumentos, a mantener el área de cirugía limpia, a asistir en la sedación, a proveer de analgésicos a los pacientes, preparar todos los cuartos, esterilizar y desinfectar los equipos e instrumentos, sentar, preparar al paciente y proveer de instrucciones postoperatorias.
También retraer los labios durante los procedimientos o la lengua o el tejido blando. Ajustar la luz también es responsabilidad del asistente. En algunos estados, la asistente dental tiene permitido remover las suturas, pero generalmente los doctores remueven la sutura, ya que esto es un procedimiento estéril y todos los protocolos de asepsia deben de ser seguidos. Odontopediatría. Algo muy importante a tomar en cuenta a la hora de cuando tomen su examen es el rol principal de un asistente dental en una consulta de odontopediatría es ayudar a mantener el paciente seguro. Cuando se trabaja con niños, el manejo de la seguridad del paciente es lo principal. Es el principal deber que tiene la asistente dental. Hay muchas técnicas que son efectivas cuando se trata a un niño, como enseñarles, distraerlos, hablarles, explicarle antes de los procedimientos. La mayoría de los tratamientos pediátricos son preventivos, como técnicas de higiene, pulido de coronas, sellantes de fosas y fisuras, aplicaciones de flúor, son parte de la rutina de una consulta de odontopediatría, así como mantener el área limpia, retraer los labios, los tejidos y la lengua, la luz, y ayudar más que nada, como ya les dije anteriormente, al doctor a mantener la seguridad del paciente. Aquí les dejo este gráfico que tiene como recordatorio la dentición primaria. Eso se lo maneja. Y aquí le tiene los datos de cuando la dentición se vuelve mixta, ¿a qué edad? Para pasar un poco de terminología. Esto, yo sé que ustedes manejan todos estos términos, pero para que tengan más refrescados, se los puse en inglés y se los voy a leer en español. Incipiente, que es una caries que no ha comenzado a atravesar el esmalte. El lóbulo, que son las partes separadas que se unen para formar un diente. Los mamelones, que son extensiones redondeadas de esmaltes en incisivos recién erupcionados. La movilidad. Este es el término que se utiliza cuando un diente se mueve dentro del alveolo debido a una enfermedad periodontal o a un traumatismo. Restauración. Que es cuando se reemplaza la estructura de un diente faltante o un diente faltante. Cúspide, lo cual no es más que el montículo puntiagudo o redondeado en la corona de un diente. The dentures o dentaduras son lo que reemplazan la dentición del paciente. Esta puede ser completa o parcial, ya eso. De lo manejan. Los diastemas, que son los espacios, un espacio o los espacios entre los dientes. Aquí hay un poco más de la terminología que van a encontrar en el examen y en la consulta dental. El ápice,
es el final o cerca del final de la raíz. ¿Se recuerdan que en la última vez que estuvimos hablando sobre los conceptos, yo le hablé de los cognados, que son palabras que se parecen en un idioma y en el otro? Ya ustedes saben, si están tomando el examen y ustedes ven alguno de estos conceptos, no se diluyan tratando de traducir si los reconocen, porque ustedes manejan el material. Como en el caso del foramen apical, que en inglés es simplemente opuesto, de apical foramen, pero es exactamente como nosotros lo decimos en español. Una bifurcación es cuando hay dos raíces juntas en un diente, por lo regular en molares, puede ser en mandibulares o en los primeros premolares superiores. Los puentes son los dispositivos protésicos colocados en la boca para reemplazar los dientes faltantes. El cíngulo, que es el área redonda y elevada en el tercio cervical de las superficies linguales de los dientes anteriores. Ustedes saben que el diente anterior que tiene el cíngulo mayor es el incisivo. Las fisuras. Las fosas, que son una depresión redondeada un poco profunda. El canal de la pulpa. Que es reemplazada por material cuando hay un tratamiento de canal. Los sellantes, que son materiales de resina que se utilizan para sellar fosas y fisuras en una dentición primaria y evitar la descomposición o que se dañen por el resultado de la caries. Y las raíces que son trifurcadas o dientes que tienen tres raíces, como los molares, típicamente. Otra parte que comprende el material de revisión del examen es la clasificación de medicamentos. Entre los medicamentos que se manejan en una consulta dental están los analgésicos, los cuales provocan pérdidas del dolor, pero no de la sensación. Estos pueden ser no narcóticos, como la aspirina y el ibuprofeno, o narcóticos como la codeína o la morfina. Luego podemos ver los antibióticos. Estos son administrados a pacientes para tratar y prevenir infecciones bacterianas. Algunos ejemplos de los antibióticos que se utilizan incluyen penicilinas, tetraciclinas y cefalosporinas. Están los anticoagulantes que se utilizan para prevenir la coagulación. Los antidepresivos se utilizan para tratar la depresión mayor, los trastornos de ansiedad, los trastornos sociales. Estos no se utilizan ni se prescriben en la consulta dental, pero sí se le pregunta al paciente en la historia clínica si están utilizando algún antidepresivo. Antihistamínicos, que se toman para aliviar los síntomas alérgicos, la conjuntivitis y el sarpullido. Antihipertensivos, son medicamentos utilizados para tratar la hipertensión. Están los antiinflamatorios, que tratan la inflamación. Antivirales, para prevenir y tratar infecciones virales. Hay medicamentos
no recetados por el dentista que también pueden tener un efecto sobre el tratamiento dental. Entre esos están precisamente los que mencioné, los antidepresivos, los antihipertensivos. Y entre ellos se encuentra la nicotina, el alcohol, la cafeína y los narcóticos. Estos pueden definitivamente afectar la forma en la que un paciente responde al tratamiento dental. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en la historia clínica del paciente y verificar antes de cualquier procedimiento. Los medicamentos se pueden administrar de forma diferente, dependiendo del estado del paciente. El odontólogo es quien va a decidir cuál va a ser la mejor vía de administración de ellos. La más común, que es la oral, es cuando el paciente ingiere una píldora, normalmente con un vaso de agua. Están los medicamentos tópicos, que entre ellos se encuentran las cremas, lociones, geles. Medicamentos por inhalación, como hablamos en el último repaso, como los gases que se utilizan en la consulta dental, que son por inhalación. Medicamentos se inhala por nariz o por boca. Medicamentos sublinguales, que son los que se colocan debajo de la lengua hasta que estos se disuelvan. Por vía rectal, los cuales no se van a utilizar en la consulta dental. Medicamentos intravenosos y medicamentos intramusculares, intradérmicos y transdérmicos. Los transdérmicos casi siempre son parches que los pacientes utilizan, pero eso no es muy común en la consulta dental. Vamos a hacer estas preguntas prácticas que puede que les aparezcan en su examen. Esta radiografía es un ejemplo de qué tipo de radiografía. ¿Quién me dice? A, bite wing o ala de mordida. B, intraoral. C, periapical. D, panorámica. Panorámica. Panorámica, sí. Okay. ¿Cuántos dientes con tratamiento de canal se presentan en el arco mandibular en esta radiografía? Dos. Dos. Muy bien. Ese es el tipo de preguntas que el examen incluye. Un paciente que experimenta una infección en la que los síntomas aparecen rápidamente y estos son graves. ¿Qué tipo de infección es esta? ¿Aguda, crónica, latente u oportunista? Esa no me la sé. Esa es una infección aguda. Las infecciones agudas suelen aparecer muy rápidamente y tienen síntomas graves. Ustedes pueden utilizar eso como para recordarlo, de que agudo, rápido. No sé, como crear ahí una... Yo siempre utilizo esa para recordar las infecciones agudas. A diferencia de las infecciones que son crónicas o latentes, las infecciones agudas, por lo regular, duran poco. Esta próxima pregunta. ¿Cómo se llama un microorganismo que es capaz de causar
enfermedades, bacteria, virus, síndrome o patógeno. Patógeno. Patógeno, perfecto. La suposición de que toda sangre y todos los fluidos corporales deben tratarse como si se supiera que están infectados, ¿cómo se llama? Esto sería un OSHA compliance, sería cumpliendo OSHA, cumpliendo con el CDC, cumpliendo el plan de control de exposición o cumpliendo las precauciones universales estándares. Creo que la D. Perfecto, doctora. Fíjense que cuando yo leo las preguntas, la leo bien despacio. Porque el inglés no es nuestra lengua materna. Entonces es bueno tener entendimiento de la pregunta. El material nosotros lo manejamos. Pero a veces, tratando de responder la pregunta, uno se equivoca porque entendió mal. Sí. O sea, uno mismo lo lee y uno mismo lo entiende mal. Es cierto, es la respuesta D. Como debemos de suponer que todos los pacientes están infectados, es posible también que un paciente no sepa que tiene una enfermedad infecciosa o se puede dar el caso de que el paciente no lo informe a la oficina. Por esta razón, se deben de seguir estas precauciones que son estándares para todos los pacientes. El CDC, recuerden que es quien emite recomendaciones basadas en evidencia para asuntos relacionados con la salud. Y la OSHA es una agencia reguladora que emite normas diseñadas para proteger la salud de los empleados. Entonces, el plan de control de exposición describe cómo el consultorio dental debe cumplir con las normas que ya la OSHA especificó. Y estas son las opciones que nos da. Entonces, obvio, debe de ser cumpliendo con las precauciones estándares universales. ¿Ustedes saben en qué categoría de exposición ocupacional caen los asistentes dentales? Esto fue una pregunta, pero también les quería dar el dato porque en el material que revisamos no estaba, pero no sé si alguien lo conoce o lo maneja. No recuerdo, ¿no? Hay tres categorías de exposición ocupacional. El personal de odontología que está regularmente expuesto a sangre y a saliva se incluye en la categoría 1. Los que están ocasionalmente expuestos se incluyen en la categoría 2. La categoría 3 representa a los que nunca están expuestos a sangre o saliva. Creo que la 4 no existe, creo, pero no tuve el dato. Vamos a revisarlo eso como quedamos anteriormente. Entonces, hay que revisar más material, no solo el de la guía. ¿Qué opción de blanqueamiento dental proporciona los resultados más rápidos? Esa se la regalaron. Blanqueamiento en el consultorio, bandejas con gel blanqueador, blanqueamiento con brocha. Consultorio. O tiros blanqueados. Doctora, se la llevó a sí mismo, blanqueamiento en el consultorio. Porque es muchísimo más rápido. Los dientes tratados de esta forma se pueden blanquear hasta 5 tonos y tarda solamente una hora. Las bandejas con gel blanqueador y los tratamientos que ofrecen blanqueamiento con brocha o las tiras blanqueadoras son menos costosos, pero requieren varios días. Esa también
puede, les doy el dato porque la pregunta puede venir formulada de diferentes formas. Y ya ustedes saben la diferencia específica que contempla la guía de estudio, que es que aunque son menos costosos, requieren varios días de tratamiento para lograr los mismos resultados que el blanqueamiento en el consultorio. Okay. Durante el sondaje periodontal, ¿qué medida se considera normal? ¿3, 4, 5 o 6 milímetros? De 1 a 3, it's good. De 4 para allá, hay problema. De 1 a 3, perfecto, doctora. Una medida de surco saludable va de 1 a 3, como usted acaba de decir. Las bolsas más profundas indican que hay pérdida de la unión epitelial, pérdida de hueso, e indican, obvio, una presencia de enfermedad periodontal. Hay una. Okay, ¿dónde se deben de desechar las agujas y las hojas de bisturí y los alambres de endodoncia? ¿En una jarra de vidrio, en un contenedor de basura, en un contenedor de objetos punzantes o en residuos contaminados? Contenedores de elementos punzantes. Correcto. Todos los objetos punzantes, desechables, vidrios rotos, deben de desecharse en recipientes para objetos punzantes, que son a prueba de perforaciones, a prueba de fugas, que se pueden cerrar y que contienen una etiqueta de riesgo biológico, ya eso lo revisamos. Deben de ubicarse cerca del área de eliminación inmediata. Muchos consultorios dentales tienen un contenedor para objetos punzantes en cada cuarto de uso y en el área central de esterilización. Muchas veces tienen uno pequeñito en cada counter, donde es el área de trabajo del doctor, o cerca del lado del asistente, para cuando ya uno está terminando de limpiar el cuarto de operaciones o de procedimientos. El portal de entrada para patógenos transmitidos por el aire no incluye qué área o qué área no incluye. La boca, la nariz, la piel o las membranas mucosas. Pueden leerla la pregunta, que a veces no suena igual cuando uno la lee. La C, tiene que ser la C porque es que no incluye. Correcto. Los patógenos transmitidos por el aire, los airborne, cuando lo vean junto, no se... La palabra no se complique, ya ustedes saben que son los patógenos transmitidos por el aire. No pueden penetrar la piel. Los patógenos transmitidos por la sangre pueden ingresar al cuerpo a través de una ruptura de la piel o a través de las membranas mucosas de la nariz y de la boca. Estamos, está con regalo. Bueno, hasta aquí nuestro repaso el día de hoy. Yo quisiera saber si mañana ustedes quieren irse para practicar un poco más de preguntas que yo les quiero preparar. Oh, es una buena idea, doctora. Sí. Excelente.
Entonces vamos a terminar aquí.